Bienvenido al poderoso mensaje de la Palabra de Dios, donde te guiamos en aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Para el Señor. Así que le damos gracias al Señor. Yo estoy contenta. Yo no sé si usted está contento, pero yo estoy contenta. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo de Dios, porque yo sé que Dios nos va a hablar hoy. Dios nos va a ministrar. Dios va a tocar tu vida y yo quiero que usted esté bien pendiente a lo que Dios va a hacer hoy y lo que va a hacer durante todo este weekend. Y aquellas que no vinieron, usted dígale el domingo no te quedes en la casa, mañana no te quedes en la casa. Ven a la casa de Dios a recibir palabra del Señor. Así que yo sin más preámbulos, yo quiero que la iglesia nos pongamos de pies y vamos a recibir a la pastora Alma de León. Ella pastorea la iglesia Muros de Salvación y Puertas de Alabanza en Iztapalapa, México. Así que yo sé que Dios la va a usar grandemente. Dios te bendiga, pastora Alma. Esperemos que Dios te use. Amén, lo recibo, amén, amén. Así de pie vamos a hacer una oración. Yo agradezco a los pastores Vélez, gracias pastor, pastora Raquelito, gracias por recibirme. Y vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable el día de hoy, porque no solo las viejas, las mujeres, yo les digo viejas con todo mi respeto. Las viejas no solo reflejamos, también los hombres reflejan. Y hoy quiero hablarle tanto a las mujeres como a los hombres que estamos aquí de lo que la palabra del Señor enseña, de qué cosas no debemos de reflejar. Y mañana me voy a echar lo que sí debemos de reflejar, ¿sale? Así es que vamos a orar así puestos de pie. Señor, gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias por esta iglesia Senda de Restauración, gracias porque nos reciben, Señor, con tanto amor, con tanto cariño, por las muestras de cariño aún en los pasillos, Señor, en los abrazos, las sonrisas. Gracias, Señor, porque desde que llegamos al aeropuerto pudimos ser recibidas mi hija y yo con una sonrisa de parte de los pastores, de su hijo Gio. Señor, gracias porque tú tienes el control de todo, Señor, y podemos sentir tu amor en medio de lo que estemos viviendo en este momento. Y hoy te pido, Señor, que podamos ser gente que refleje tu gloria, gente que refleje tu amor, gente que refleje tu restauración, tu salvación. Esta iglesia por algo se llama Senda de Restauración, porque tú has puesto aquí y traerás aún más familias que serán restauradas, y estás poniendo aquí familias que están siendo restauradas, Señor. Gracias, porque tu pueblo cree en la restauración. Gracias, Señor, porque creemos que tú eres el Dios de la restauración. Y ahora, Padre, te pedimos que uses mi vida, Señor, que sea como olor fragante delante de ti, y que también la palabra que has puesto en mi boca pueda ser una palabra que pueda ya traer liberación, pueda traer sanidad, pueda traer restauración, pueda traer sanidad, pueda traer una identidad de reino, Señor, que tú quieres que tengamos, Padre. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Todos decimos? Amén. Puedes tomar tu lugar. Voy a iniciar rápidamente. Me voy a poner un tiempo aquí, aunque allá atrás está el contador, ya lo vi. Todas las iglesias tienen un enemigo. 15, 10, 5, ya al último me hacían. Y yo así como que, ay, otro ratito, ¿verdad? Se nos va el tiempo bien rápido con el Señor. Yo sé que los pastores me han dado bastante tiempo, ni te voy a decir cuánto para que no andes viendo el reloj. Pero son bien chidos porque la neta ya me están poniendo en todas partes que voy. Bueno, ¿sí sabe usted lo que es chido? ¿No? A ver, ¿quién no sabe? Aquí esta mujer no sabe, allá atrás no sabe. Ni modo, voy a tener que decir que es chido, porque yo no quiero que me pase como en Denver. Estaba yo predicando y estaba yo diciendo, y la neta del planeta, y las viejas se me quedaban viendo. Y yo así como que, ¿cuántas mexicanas hay aquí? Un poquito de mexicanas por allá y todas las demás no sé de dónde eran, pero me entendían. Yo estaba predicando en español. Entonces me acuerdo que la que estaba hondureña, ella que organizó todo esto, me dice,
¿qué es la neta del planeta? Se atrevió a decirme, ya deja de decir eso porque no te entiendo, ¿no? ¿Qué es la neta del planeta? Y me acuerdo que me detuve y fue una revelación del cielo en ese momento. Cuando le dije, ok, todas las veces que he dicho la neta del planeta es desierto, desierto os digo. Y rápido me entendieron, ah, ya, eso sí lo entiendo. El idioma cristiano, ¿verdad? Ahora, chido. ¿Qué es chido? La palabra correcta es chido liro. ¿Ok? ¿Cuántos mexicanos hay aquí? A ver, mis connacionales. ¡Ey! ¡Viva México! ¿Verdad? Estamos en el mes de la patria mexicana. Y dice, siempre mi mamá dice, mira, Santana dicen que regaló Texas, Nuevo México y California, pero esta es la reconquista del indio. ¿Cuántos mexicanos no están reconquistando Estados Unidos? Pero gracias a Dios porque no importa dónde estás tú, lo más importante es que estés donde Dios quiere que estés. Eso es lo más importante. Y chido liro es un término mexicano. Para aquellos que no son mexicanos, es un término mexicano, pero ya está incluido en el diccionario de la Real Academia Española. Así es que ya no van a decir qué trajo aquí mi pastor Vélez, qué le pasa, trajo a una nacaranda de Tepito. Sí, ¿cuántos saben dónde es Tepito? Ah, mira, sí hay mexicanos, pastor. Y a ver, estos mexicanos, ¿sí saben por qué se llama Tepito? No, ¿verdad? Porque ahí, usted se acuerda que vendían la fayuca. Todo lo que de aquí se llevaban para allá, ¿verdad? La piratería, la fayuca. Entonces, los ladrones estaban listos para apañar a quienes llegaban a Tepito. Se llama Tepito porque los mismos ladrones, cuando llegaban alguien cuando llegaba alguien a comprar, decía, mira, tú apáñatelo. Y si yo veo al vigilante, al policía, al tamarindo, al pitufo, como le quieras llamar, le decían, yo te pito. O sea, te aviso, te chiflo, te pito, ¿verdad? Ah, por eso se llama Tepito, porque te pitaban, te chiflaban. Entonces, muy bien. Y yo te estaba diciendo que es chido liro. Chido liro ya está en el diccionario de la Real Academia Española y es utilizado como un adjetivo para calificar algo como bonito, lindo o agradable. Ah, ¿verdad? ¿Está chido? Está chido, está chido. Ahora, por ejemplo, dile al de al lado, a la de al lado, qué chido te peinaste, qué chidos tus zapatos. Ah, sí, sí, el pastor se peinó chido, ¿a poco no? Está presumiendo. Eso es un adjetivo. Qué chido vestido traes, qué chido tu peinado. Todo eso, coloquialmente, fíjese la flexibilidad de chido liro, tiene otros significados, como en particular fino, de buena calidad. Por ejemplo, si traes un reloj fino, dices, este reloj es de los chidos, quiere decir que es fino. Referido a una persona, cuando tú dices los pastores Vélez son chidos, significa que son amistosos, amables, amigables. ¿A poco no? Digo, yo tengo medio día de conocerlos y ya no me quiero ir. Y dice, también se usa para manifestar un acuerdo. Por ejemplo, terminando ahorita el congreso, la conferencia, vamos a ir a comer unos tacos. Y usted contesta, chido, eso, muy bien. Así si llegas a la casa y tu marido te dice, hiciste de cenar, tú le dices, chido. No, mejor no, porque van a decir, el marido que no vino va a decir, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo que chido? Y van a decir, no, yo envié una princesa de Dios a la iglesia y me regresó una nacaranda, ¿no? Una naca, no. El chido queda entre tú y yo, ¿te parece? ¿Ya supiste qué significa chido? Chido, o chido, muy bien, muy bien. Ahora sí, voy a hablar de ciertas cosas que no son chidas y que estamos reflejando, pero que
muchos líderes, muchos hombres de Dios reflejaron por lo que estaban viviendo, por lo que estaban pasando. Y mira, yo tengo ya 10 meses que estoy a cargo de la congregación por ciertas circunstancias dolorosas, pero que al fin y al cabo le he decidido decirle a Dios que sí. Lo que Él me pide, le he dicho que sí. Si yo te contara mi vida un poquitito acerca de mi infancia, yo era una niña muy, muy, muy introvertida. Tan introvertida que mi mamá la llamaban de la escuela para decirle que me tenían que llevar al psicólogo porque yo no hablaba. Ahora dicen los psicólogos que las viejas tenemos 10,000 palabras al día. 10,000. Y los hombres tienen 1,000. No, las viejas tenemos 20,000. Los hombres han de tener un poquito menos de 8,000 palabras al día. Pero si el hombre vende seguros, en su trabajo se acaban las palabras. Y cuando llega a la casa no quiere que nadie le hable. Pero ¿qué crees? Que si tu vieja no tiene amiga, no tiene perico, no tiene perro, ¿qué crees que te espera en tu casa? 20,000 palabras. Y luego te andas quejando, esta vieja de don, ¿cómo la callo, verdad? Bueno, eso dicen los psicólogos. Y yo no hablé durante toda mi infancia. Yo no hablé, yo tenía pactos de silencio por el dolor que yo vivía. Yo pasé abuso de carácter sexual en el kinder. Y eso me hizo una niña introvertida, no porque yo fuera introvertida, sino por el dolor que ocasionó el abuso. Y yo lo único que quería era llegar a cumplir los 15 años para que me hicieran mi quinceañera y después quitarme la vida. Ese era mi proyecto de vida. Gracias a Dios, Jesús llegó a mi vida antes que los 15 años. Gracias a Dios, el Señor vino a mi corazón y me desató la lengua, y todas las 10,000 palabras que ahorré, ahora las uso. Pero tengo 10 meses hablando del libro de Nehemías. Nehemías viene del hebreo Necmayá, que significa consuelo de Dios. Y la verdad es que todos nosotros necesitamos consuelo de Dios para reflejar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Si nosotros no recibimos el consuelo de Dios, entonces vamos a reflejar cualquier otra cosa menos el consuelo de Dios, o menos la salvación, la libertad, la sanidad, todo lo que Jesús vino a darte y a ganar por ti en la cruz del Calvario. Hoy quiero decirte que va a haber cosas en la vida que te van a quitar el gozo, te van a quitar la alegría de vivir, pero aún así, ¿cuántos saben que la vida vale la pena ser vivida? La vida vale la pena ser vivida a pesar del dolor. Y quiero empezarte con los primeros versículos del libro de Nehemías. Y vamos a Nehemías 1:1. Dice: palabras de Nehemías. Quiere decir que este capítulo por lo menos lo escribió Nehemías, porque hay algunos capítulos del libro de Nehemías que fueron escritos por el escriba Esdras. Y dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino. Estoy leyendo una traducción de la Reina Valera Gómez, que se dice que se separa 0 veces del escrito original. Pero digo, podemos leerlo no sé si pongan aquí los textos bíblicos. No los ponen, qué chido, así traes tú tu Biblia, ¿verdad? Y el que no trae Biblia ya se la sabe, ¿verdad que sí? Gracias a Dios, mi hija trajo su Biblia de carne y hueso. Ya casi no se usan. Ahora más bien dicen: enciendan sus dispositivos. En Nehemías 1:1, ¿verdad? Ya tienen encendidos sus dispositivos. A ver, enséñenme sus dispositivos. Ay, qué bonito, señoritos y señoritas, viejas y viejos. Muy bien. Dice: aconteció en el mes de ¿qué? A ver, ¿no que ahí lo tienen? De Quisleu. ¿Qué significa el mes de Quisleu? Quisleu es la mitad de noviembre y la mitad de diciembre. Es el mes, o es la temporada de invierno. Cuando entra el invierno, o cuando el invierno está muchas veces en muchos lugares en su apogeo. Y dice aquí que Nehemías estaba en la capital del reino. Nehemías era un eunuco.
Quiere decir que él había sido quitado su virilidad para no poder reproducirse, porque él estaba a las órdenes del rey. En ese tiempo el rey de Persia era Artajerjes II, o capítulo 2. Artajerjes II tenía 20 años de estar dirigiendo Persia, que en este tiempo era quien estaba gobernando todo el pueblo de Israel. Israel era una colonia, pudiéramos decir así, del pueblo persa. Y Nehemías era un eunuco, pero cuando leemos todo el libro de Nehemías, nos damos cuenta que Nehemías era un eunuco por amor. No era un eunuco como, había dos clases de eunuco: el eunuco que se hacía eunuco por amor, para servir al rey, para ser un funcionario del rey por amor, porque amaba al rey. Pero también había eunucos que habían sido hechos eunucos a la fuerza, porque eran prisioneros de guerra. Cuando un pueblo llegaba a otro, tomaban a los hombres más fuertes, a los hombres que pudieran trabajar en el palacio del rey, según para lo que el rey lo necesitara, y los literalmente, pues no sé si se oye feo, pero los castraban. Eso es lo que es un eunuco. Y vemos que Nehemías tiene una relación muy afectiva con el rey Artajerjes II. Ahora, en el libro de Esdras se dice que ya había alguien pedido autorización para que los muros de Jerusalén fueran levantados, pero Artajerjes, el mismo Artajerjes, había negado esa petición. Entonces se levanta Nehemías y empezamos a ver que llega en el mes de Kisleu, y vamos a ver el siguiente versículo. Dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones llegaron de Judá. Ahora, Nehemías, a pesar de ser persa, él era hijo de hebreos, de judíos. Y cuánto su madre o su padre influyeron en este varón para amar a su pueblo, que lo primero que hizo es preguntar. Dice: llegaron otros hermanos, ciertos varones, y les pregunté, estoy en el versículo 2, dice: les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, versículo 3, y me dijeron: el remanente, siempre hay un remanente. El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿cómo? Están en gran mal y están en afrenta, están en vergüenza, están en gran mal. Y no solo eso, sino que el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban en una gran calamidad. Y muchas veces en nuestra vida llega el mes de Kisleu. En el mes de Kisleu es cuando te enteras de malas noticias. Ese es tu invierno. Es tu invierno, tu dolor, tu momento de frialdad, donde te tapas y te tapas, y no importa cuánto te tapes, el frío sigue estando en tus huesos por dentro, porque hay soledad, hay frustración, hay amargura que quiere meterse al corazón. Y todos nosotros, yo quisiera decirte, como a mí me predicaron: ven a Jesús y todos tus problemas se van a arreglar. Y yo quisiera encontrarme a esa mujer y decirle: te voy a contar lo que me ha pasado después de Jesús. Porque en la vida de todo ser humano hay un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo. Pero ¿cuántos que tenemos ya tiempo en los caminos del Señor hemos pasado por tiempos difíciles, a pesar de estar en Cristo, a pesar de conocer su palabra, a pesar de tratar de vivir la vida cristiana como se nos ha sido enseñada, o como la Biblia enseña que debemos de vivir la vida cristiana, y a pesar de que estamos haciendo las cosas correctamente o creemos estar haciendo las cosas correctamente, siempre habrá un mes de Kisleu, un mes de dolor, un mes de invierno donde recibes malas noticias? Algo que me impacta de Nehemías, aparte de ser eunuco por amor y de haber quitado su derecho de ser padre por amor a servir un rey pagano, el amor. Me impacta el amor que él sentía por su pueblo de sus padres, porque él había nacido en Persia. Es como si yo vengo aquí
a este lugar y alguien de la audiencia me dice: ¿y cómo está el Distrito Federal, ahora Ciudad de México? ¿Cómo está la Ciudad de México? Y que yo le dijera: no, hombre, Tláhuac está terrible. Desde que mataron a Lojitos, la cosa está regacha. De los que están siguiendo las noticias, ¿verdad? Tláhuac está regacho. Y que me digan: yo soy de Tláhuac. Bueno, yo no, mis padres, ni hablo bien el español porque mis padres son de Tláhuac, pero iré y defenderé a Tláhuac. ¿Quién haría eso? Ya ni quieren hablar español aquí. Los hijos de los tlahuaqueños, y no sé si así se dicen los tlahuaqueños, pero los de Tláhuac, ni ganas de saber dónde está Tláhuac, y más si está en afrenta. Por eso me impacta que un hombre que está viviendo en un lugar, en el palacio del rey, dice la Biblia en el versículo que sigue, si me van ahí por favor a Nehemías 4, dice: y sucedió. Siempre cuando oímos una mala noticia en nuestro mes del dolor o en el invierno de nuestra vida, sucede algo. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Ándele, sobre todo para los mexicanos que nos le han dicho a todos los varones: los hombres, míralos, si son mexicanos, pastor, sí, créeles. Dice: los hombres no deben llorar, los hombres no lloran. Pero aquí está este huerco. Está Nehemías llorando por un pueblo en el cual él no nació, que ama a ese pueblo por oídas, ama a ese pueblo porque sus padres le enseñaron a amar a ese pueblo. Dice: me senté y lloré e hice duelo. A lo largo de nuestra vida, en nuestro mes de Kisleu, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que estamos reflejando, porque hubo hombres, y de aquí yo quiero partir a diferentes lugares de la palabra para mostrarte cosas y situaciones donde hubo, por ejemplo, vámonos a Números capítulo 11, versículo 14 y 15. Y cuando lo tenga, dígame amén o ya, gloria a Dios, lo que quiera. Números 11. Échele ganas, apúrele. Dígame ya, amén, gloria a Dios, lo que sea. Ah, muy bien, dice Números 11, 14. Dice así: no puedo. ¿Cuántos hemos dicho nosotros esto? No puedo. No os hagáis. Decimos: no puedo, porque lo primero que puede traer duelos a nuestra vida, llanto a nuestra vida, es cuando vemos que nuestra responsabilidad es muy grande. Dice aquí: yo no puedo solo. Y está hablando el Moy, porque soy de Iztapalapa, así se dice, el Moy, el Brian, el Mario, el ¿verdad? Sí, la alma. Pero el Moy, digo, yo algún día veré a Moy cara a cara y le preguntaré: ¿qué sentiste, mano, cuando levantaste la vara y se abrió el mar? ¿Qué sentiste cuando viste que triunfaste? No, yo hay tantas preguntas, ¿verdad? Digo, claro que quiero ver a mi Señor Jesús cara a cara, pero yo no sé qué habrá estado haciendo el Lazarito cuando se murió. ¿Se acuerdan que se murió? Ya tenía 4 días muertito. Y conoció a Jesús, seguro andaba platicando con el Moy. Y ha de haber dicho: 4 días no es nada. Y cuando Jesús llegó y le dijo: ¡Lázaro!, le tuvo que gritar como unas 2 veces, ¿no? Porque él estaba plática y plática con el Moy, seguro. Pero dice Moisés: llega un momento en el Kisleu de su vida, en Moisés, en el tiempo de frialdad, donde él siente que está solo, y dice: no puedo solo soportar todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Dios me habló en este versículo de una manera tan poderosa, porque hace 10 meses, cuando mi pastor me dijo: tú necesitas tomar las riendas del gobierno de la iglesia que fundamos hace 21 años, yo dije: ¿yo? Lo primero que dije fue lo mismo que el Moy.
Yo no puedo. En primer lugar, porque soy vieja. Y dicen que las viejas a veces somos la hormona andando. Un día de buenas, otro día no, y esto y aquello. Y en un país tan machista, donde también hay cristianos, pero también hay mucho cristiano machista. Entonces lo primero que yo pensé fue, yo no puedo. Sin embargo, el Señor me dijo, si yo te pongo, porque échese, digo, si usted se avienta Éxodo 3 y 4, se va a aventar toda la negociación de Dios con un hombre mortal. Donde le dice, no, tú, Moy, sí eres tú. No, 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 envía al que debes de enviar. Yo no, yo soy tartamudo, ya tengo 80. Me hubieras, cuando salí de Harvard, me hubieras hablado. Ahorita, cuando era poderoso en palabras, ahorita hasta tartamudo soy, Señor. Ahorita ya no puedo. Y el Señor, no, tú eres, y tú eres. Hasta que le dijo, bueno, pues te voy a enviar a tu hermano, pues. Y ya se la puso, y ya se puso aquel flojito y cooperando. Yo creo que si estuviéramos nosotros flojitos y cooperando, la vida cristiana no sería tan difícil ser llevada. Necesitamos estar flojitos y exacto, Señor, a donde tú quieras, lo que tú quieras. Pero fíjese cómo se sentía este hombre en Éxodo 11, versículo 15, dice, no puedo soportar este pueblo. Y si así lo haces tú conmigo, fíjate qué tan deprimido estaba, que dice, te ruego que me des la muerte. Ya había visto Moisés abrir el Mar Rojo. Había visto las 10 plagas con las que Dios doblegó el corazón de Faraón. Y aún así, él dijo, no puedo. Y a lo mejor tú y yo estamos en la misma posición. Y estamos reflejando, no puedo. Estamos reflejando un tiempo de Kisleu, un tiempo de invierno, un tiempo de dolor, porque sientes que tus responsabilidades son demasiadas para tus capacidades. Yo apenas estaba, una de las puertas que se habla en Nehemías es la puerta del juicio. Y la puerta del juicio viene de una raíz que significa nombramiento o ministerio. Y es ahí donde yo he entendido que tú naces, tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio. Por eso te gusta tocar un instrumento, por eso te gusta hablar, enseñar, evangelizar. A lo mejor eres un hombre dador, una mujer dadora que siembras, que te gusta ver a otros salir adelante y te gusta ayudar. A lo mejor tienes un corazón pastoral, apostólico, evangelista, maestro. A lo mejor eres un buen anciano gobernante y tienes 13 años, pero el Señor ya tiene sobre tu vida ese llamado. Y mientras estoy buscando para preparar mi mensaje de la puerta del juicio, me encuentro en el internet algo que me llamó mucho la atención. Dice, el ministerio es un llamado sobrenatural a una persona inadecuada por tiempo indefinido y con recursos muy limitados. ¿Verdad que sí, pastor? Y yo dije, Señor, así me siento como el Moy. Una vez me preguntaron, ¿cuál es el reto más fuerte que usted, pastora, ha tenido que enfrentar en su vida? Ser mujer y mexicana. Yo viajaba a Alemania representando a México y toda Latinoamérica hasta la Patagonia, de todos los requisitos fiscales que nuestros países hacen, requisitos tan absurdos en la contabilidad, para dar nuestra todo lo que es el de carácter fiscal para el gobierno. Y yo iba representando, y cuando yo llegaba a España, llegaba a otros países de Europa, incluyendo Alemania, me veían y decían, ¿y de dónde eres? Soy mexicana. Hasta guardaban sus carteras. Y soy mujer, y aparte casada y con hijos, no lo podían creer. Desde el vientre ha habido una guerra en contra de mi persona. Hablo de mi persona. Mi mamá se entera que está embarazada de mí. Tenía muchos problemas con mi padre, muchos.
Mi papá la golpeaba con sus manos, pero también con sus palabras. Y llega un momento en que mi mamá dice, hasta aquí tengo, ya no tengo por qué seguir soportando. Y mis dos padres son médicos. La violencia intrafamiliar no respeta estatus social, económico. La violencia nace del corazón. Ahí dice Jesús que del corazón salen las guerras. Es del corazón que salen los pecados. No es algo de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso el Señor necesita consolar tu alma y consolar tu corazón. Porque a lo mejor tú sientes que la responsabilidad que llevas es mucha. ¿Cuántas veces, no solamente en estos 10 meses últimos de mi vida, sino a lo largo de todo el tiempo, soy mamá de 4 hijos? Sí, en un país tercermundista, y sí había televisión y wifi. He visto tantos milagros de parte del Señor haciéndome saber que Él está conmigo. Nunca se me olvida que con 20 pesos, o sea, como un dólar con unos centavos, le di de comer a mis 4 hijos por 2 semanas. Porque esa es la magnitud del Dios que yo sirvo. Yo no puedo decir que no puedo servir a Dios. Yo estoy aquí por amor a aquel que me salvó. Estoy aquí y mis fundamentos terrenales han sido quitados uno por uno. Mis fundamentos terrenales, económicos, familiares, sentimentales, relacionales, hasta espirituales han sido removidos en mi vida. Pero hoy por hoy te digo, si yo estoy hoy de aquí de pie hablándote de un Dios que consuela, es porque sé que consuela, porque a mí me ha consolado. Porque he podido ver que a pesar de que yo siento que esta responsabilidad que tengo de ahora tener que ver a una iglesia, estar separada, tener que ver por mis 4 hijos, a veces para mí ha sido, Señor, acuérdate que soy vieja. Lo chido es que sí puedo llorar. Eso es lo chido. Pero Señor, ayúdame. Y quizá tú estás en una posición como Moisés estaba en este capítulo de Números, donde él dice, la responsabilidad que tengo, Señor, es tal que prefiero morir. Hoy quiero decirte, no vas a morir. Porque no sigue diciendo, y Dios oyó su clamor y lo mató. No. Dios yo creo que a veces escucha nuestra oración y dice, ajá, ya, ajá. Es más, te lo voy a demostrar. Vámonos. Vámonos ahora. ¿Cuánto tiempo tengo? Según yo aquí tengo 16 y allá tengo 9. ¿A quién le hago caso? Voy a seguirle. Ya cuando el pastor me diga que ya. ¿Está chido, pastor? ¿Chido? Chido, ok. Vámonos a Job capítulo 3. Échate Job, ándale. Cuando llegues a Job, me avisas. Job 3:11. La otra situación que pudiéramos estar reflejando dolor, reflejando angustia, no solamente son por las grandes responsabilidades que tenemos o que sentimos, sino también porque pudiéramos estar pasando una tragedia. ¿Y quién mejor que Job, que pasó una tragedia? Todas sus vacas se murieron, todas sus pertenencias en un día, la casa de valores se fue para abajo. Perdió todo, todo, repite todo. Y después llegan y le dicen, tus 10 hijos, ni uno quedó, solo escapé yo para avisarte que todos se murieron. He visto mujeres llorar por la pérdida de un hijo, aunque le queden más vivos, esa mujer está destrozada por un hijo que ha muerto. Y solo yo escapé. Ahora, yo no sé si la tragedia más gacha de Job fue que la vieja no se le murió. ¿Cuántas veces hemos predicado en contra de la vieja de Job cuando le dice, maldice a Dios y muérete? Pero no nos ponemos viejas a ponernos a pensar que también ella era mamá de sus 10 hijos. Que a lo mejor tú y yo le hubiéramos dicho más que eso. La verdad, todas.
Yo no, pastora. Pero la verdad es que cuando estamos en el mes de Kisleu, cuando estamos siendo apretados por el dolor, por el invierno, por el desierto, por la aflicción, decimos cada tontería. Y Job, en el capítulo 3, versículo que te dije, 11, dice así: ¿por qué no morí yo en el vientre o en la matriz? ¿Por qué no entregué el espíritu al salir del vientre? Versículo 13: pues ahora estaría muerto y reposaría, yacería, dormiría y extendría, entonces tendría reposo. Casi siempre aquellos que tenemos o que tuvimos pensamientos de suicidio, esta es la mentira que el diablo utiliza: acaba con tu vida para que descanses. Pero la Biblia nos habla de una parábola que Jesús nos habló, de ese hombre rico que hacía banquete diario y tenía a un hombre tan pobre llamado Lázaro que los perros le lamían las heridas. Y dice la Biblia que cuando los dos murieron, uno fue al seno de Abraham, al cielo, y el otro fue al infierno. Y ahí en el infierno, el hombre rico no halló descanso. El diablo siempre te dice: quítate la vida porque encontrarás descanso, pero es mentira. Si tú te quitas la vida, tú estás haciendo un acto de rebeldía. Es un acto de rebelión porque tú no puedes decidir cuándo quitarte la vida, porque no es tuya, no te pertenece. Eres administrador de los bienes que Dios te dio, incluyendo tu existencia, incluyendo tu vida. Tu vida no es tuya, es de Dios, y solo Él decide el último de tus días. Por lo tanto, cuando el diablo viene y te dice: quítate la vida para que descanses, hoy quiero que le digas al diablo: es mentira, cochino diablo, lárgate en el nombre de Jesús, mentiroso, hijo de la mañana. Es bíblico, está en Isaías 14. Neta, es bíblico. Es la neta del planeta. Así le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Nada más que yo le pongo enjundia. Job se ve tras esta tragedia, y a lo mejor tú como yo hemos pasado tragedias donde dices: es que yo ayer vi a esta persona y hoy la estamos enterrando. Yo pensé que la vida de mi hijo estaba bien y el médico me dice que tiene una enfermedad incurable. Cuando estamos pasando por tragedias, qué difícil es reflejar la paz de Dios. Cuando estamos viviendo tragedias, qué fácil es decir: ay, ojalá me muera para que descanse. Pero estamos empezando en el capítulo 3 de Job y Dios no lo mató. Dile a la de al lado: Dios no lo mató. Dile: qué bueno que Dios no ha escuchado esa oración tuya. Jonás, vámonos a Jonás 4. Ya sabes para dónde voy, ¿verdad? Este es el profeta enojón. Y dice 4:1, Jonás 4:1: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Cuando nos enojamos y estamos reflejando al mundo el enojo, la frustración, la amargura, te dicen: buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Hay quienes reflejan el estar de víctimas, ¿no? ¿Cómo está, hermana? Estoy que es ganancia. Y andamos, llegamos a la iglesia, ¿no? Y si somos muy religiosos, llegamos a la iglesia: ¿cómo está, hermana? En victoria, en victoria. Y hasta estás arrastrando, ¿no? Hay quienes nos enojamos cuando no estamos de acuerdo en lo que Dios hace. Decimos: Dios, qué injusticia lo que acabas de hacer. Lo que tú permitiste es injusto. Y dice el versículo 2: y oró a Jehová. Qué chido que así fuéramos nosotros. Pero nos enojamos y en lugar de orar, le llamamos a la comadre.
Nos enojamos y en lugar de orar le hablamos a la mamá, a la tía, a la hermana, a la cuñada. Ya te enteraste de lo que hizo el pastor. Ya te enteraste que pasó esto y aquello y aquello. Y ya sabes que... Digo, nada más a mí me pasa, ¿verdad? Pero deberíamos de hacer lo que hace él, enojarnos y orar. Dice él, se apesadumbró, se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún estando en mi tierra? O sea, le está echando bronca. Y a veces queremos sentar a Dios y decirle, a ver, ¿por qué permitiste que yo tomara esta decisión? ¿Y para qué? Si nada más fue pura pérdida de tiempo. Mira nada más, ¿por qué no me detuviste hace 24 años? ¿Por qué, Señor, si me amaras? Si me amaras. Yo estaba tan enojada contra Dios. Toda mi infancia estuve enojada. A los 11 años le di mi vida al Señor en la Arena, México, a través del ministerio de Billy Graham. Levanté mi mano a los 11 años y me mandaron a una iglesia muy tradicional donde nunca me hablaron del poder del Espíritu Santo. Me enseñaron Biblia, pero yo no conocía al Espíritu Santo. A los 16 años intenté quitarme la vida, pero Dios no quiso que yo muriera. Yo estaba tan enojada que aún llamándome cristiana, yo le decía al Padre, ¿por qué permitiste que en el kinder me pasara lo que me pasó? ¿Acaso una niña de 5 años fue provocativa, sensual? ¿Se le insinuó a ese hombre? Yo estaba enojada. Pero cuando Cristo y el Espíritu Santo, por obra del Padre, consolaron mi corazón. Créanme, mis hermanos, he pasado días dificilísimos donde he sentido que me muero, pero no quiero morirme. Porque yo le he pedido perdón a Dios por todos esos años en que estuve tan enojada contra Él. Porque a veces tú y yo estamos enfrentando las consecuencias de las malas decisiones de otros. No tanto tuyas, sino de otros. Y estamos enojados contra Dios y con esos. Señor, que les parta un rayo y que los malmate. Que no los mate, porque si no, se acaba su sufrimiento. Que queden chuecos. Que caminen arrastrando una pata. Y que les duela el resto de su vida. Y que duren así 120 años para ser bíblicos. Todas esas risas son testimonios. Sí, no es cierto, dice. Y le dice, por eso me precaví, porque te conozco y me quise ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte, grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, le dice en el versículo 3, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y él hubiera querido que se escribiera aquí, y Jehová lo mató. Pero no, dice el versículo 4, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, le está diciendo, cálmate, chill out, calm down, ¿no? Entonces ya, hombre, cálmate, pues no, ¿tú querías que me echara a todos los ninivitas? ¿Cuántos quisiéramos que Dios echara a algunos? Pero Dios le dice, no te enojes, tranquilo. Mis hermanos, a veces lo que reflejamos es molestia, enojo. Gente que no viene a la iglesia porque está enojada contra Dios. Y sabes, para que esa gente venga a la iglesia, tú tienes que atar ese espíritu de enojo. Bueno, ya, creo que ya me pasé de lanza. No, ahí voy, ahí la llevo. Me voy a aventar el otro hombre que es el profeta chillón. Vámonos con Jeremías. Profeta chillón. También como el Nehemías, que también lloraba y lloraba. Fíjate, esta es la depresión de los predicadores.
Jeremías 20:14. ¿Están conmigo o ya los dormí? Porque con estas luces tan rechidas, pues yo no los veo. Nada más veo a los de enfrente, pues. Al único que me interesa son los pastores. Si yo veo a los pastores que me hagan, me sujeto. Dice el versículo, ¿qué les dije? 20:14. Jeremías 20:14 dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio, hasta el mensajero salió maldecido. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo de varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Yo creo que este era, él estaba deprimido, nadie lo pelaba. Por lo menos, pastor, usted tiene un pueblo que lo escucha. Al Jeremías, al Jeremy. Al Jeremy nadie lo pelaba, solamente su escriba, el, ¿cómo se llama? Baruch. Era el único, y eso porque era el escriba, si no también se le hubiera huido. Nadie lo pelaba. Cuando reflejamos la negligencia de otros hacia nosotros, cuando hemos sido pasados por alto, cuando le dijiste a tu hijo: no vayas por ese camino, no vayas, y se cae y dice: te lo dije. Cuando la mujer le dice al esposo: te lo dije. Ay, cómo nos gusta eso, ¿ah? Te lo dije. Y hay unas que le hacen así: ¿qué te dije? Cuando los chavitos: ¿qué te dije, mamá? Es un tiempo en que nos sentimos que, no, que si algo malo nos va a pasar, nos va a pasar a nosotros. Ahora, gracias a Dios, igual Jeremías, Dios no escuchó su clamor y creo que tampoco maldijo al mensajero. Porque a veces hasta maldecimos a quien ni tenemos que maldecir. ¿Qué culpa tenía el mensajero que le mandó a decir que varón le había nacido? Y hasta dice: y también maldito el día y el que le avisó a mi papá. ¿Por qué te estoy enseñando todos estos versículos, mi hermano, mi hermana? Porque yo quiero que sepas que el mes de Kisleu nos llega a todos. Que sentarnos y llorar por lo que oímos, por las malas noticias, no es pecado. A veces el momento en que decimos: ojalá no siguiera vivo. Pero gracias a Dios, Dios no escucha todas las oraciones. Ni hace de acuerdo a tu voluntad ni a la mía. Dios quiere restaurar cada área de tu corazón. Él te ama tanto. Él es un Dios compasivo, Él es un Dios que quiere que salgas adelante, ya sea de la depresión, del enojo, de las tragedias o de la mucha responsabilidad que ha puesto sobre tus lomos. Hoy por hoy sé que si Dios me ha puesto una responsabilidad, Él me va a sostener. No depende de mí que la iglesia venga, pero sí depende de mí hablar la verdad. Sí depende de mí. Es más, repita conmigo, porque acuérdense que estamos viendo que estamos espejito a espejito, ¿va? Repitan todos conmigo: no tengo culpa de la cara que tengo. Pero dígalo fuerte: pero sí soy responsable de la cara que pongo. Tú dices: ay, hubiera tenido la cara de Brad Pitt en sus mejores tiempos. Hubiera tenido los labios de la Angelina Jolie. Hubiera tenido la cintura de la Ninel Conde. Pero no tiene, ok, no tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Y sabes, a lo largo de nuestras vidas, si está aquí escrito en este libro, que es el manual de vida, quiere decir que todos pasamos por estos momentos. Responsabilidades, tragedias, enojo, depresión. Pero ¿qué vas a hacer con ello? Voy a terminar con esto. Vámonos al Filipenses 4, 6 y 7. Cuando lo tengas, me avisas. Jesús
Ay. Filipenses 4. Pásate, Tami, por favor. Les presento a mi hija. Es muy bonita, aunque se parezca a su padre. Mi hija Tami me está acompañando. Trato de viajar con alguno de mis hijos donde quiera que voy. Y ella ha compartido con los jóvenes de la congregación allá en México. Y también es nuestro líder, nuestra líder de alabanza y de adoración. Así es que me traje al líder de alabanza y dejé a otra chiquita en México para que dirija el domingo. Y yo quiero que tú hoy pongas atención. Mira, vamos a leer esto antes de cantar esta canción. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Fíjate lo que dice la palabra. Por nada estéis, ¿qué? ¿El enojo es afán? ¿La depresión es afán? ¿Las responsabilidades es un afán? ¿Verdad que sí? Las tragedias traen afán. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, ¿qué? Ok, entonces, quiere decir que el afán va a venir a tu vida, el mes de Kisleu va a venir a tu vida, pero tú tienes que tornar eso que vino a tu vida en una petición. Entonces viene el afán a mi vida y se tiene que convertir en mi corazón en una petición. Y dice, mas sean conocidas. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Filipenses, ay, ok. Mas sean conocidas vuestras peticiones delante de tu pastor, de tu jefe, de tu vieja, de tu viejo, no, ¿verdad? Delante de Dios, ¿cómo? Ok, entonces mi afán se convierte en petición y mi petición se convierte en oración. Sean conocidas vuestra oración y súplica. Y termino mi oración suplicando y dando gracias. Porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para establecer paz entre tú y Dios. Tú no sabías, pero tú y Dios estaban peleados. No se hablaban. La ira de Dios era sobre mí y sobre ti por causa de nuestros pecados. Pero el Señor mandó a Jesús para que hubiera paz entre tú y yo. Entre tú, perdón, y Dios. Y por eso dice, con acción de gracias, versículo 7, y la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Para esto vino Jesús. Quiero que te pongas en pie. ¿Cuál te vas a echar, hija? Lejos de tu hogar. Vamos a entonar este canto. Porque cuando hemos estado lejos de su paz, estamos lejos del hogar. Lejos del hogar que es la presencia de Dios. Hoy por hoy yo entiendo que Jesús vino a este mundo para traer paz entre yo y Dios. Y también dice el Señor que en lo que a mí sea posible, busque la paz con todos. Busque la paz. A lo mejor tú has venido a este lugar porque tus responsabilidades ante tus ojos son muchas, porque has vivido tragedias, porque estás enojado, porque estás deprimido. Y a lo mejor eso has reflejado durante toda tu vida, pero hoy rápidamente te he explicado cómo establecer la paz en tu vida. Tu afán se convierte en petición, tu petición en oración y súplica y acción de gracias. Pero para que venga eso necesitamos confesar. Y si hay algún pecado en tu corazón, si hay algún pecado que tú has estado practicando, necesitas hoy confesarlo, porque el día de mañana no es seguro. En el 2012 llegué a Tuxtepec, Oaxaca. Prediqué. Varios recibieron a Cristo.
Al siguiente año que regresé a la misma iglesia, una mujer me enseñó una foto de una joven y me dijo: usted vino hace un año, mi hija y su prima, mi sobrina, recibieron a Cristo. Al mes fueron secuestradas y asesinadas. Hoy quiero pedirle que no deje de hablar de Jesús. Y desde ese día quedó impactado mi corazón. Por eso hoy quiero saber si hay alguien aquí que nunca le ha dado su vida a Jesús y necesita darle su vida a Jesús. Levanta tu mano como yo lo hice en la Arena México hace muchos años, porque necesitas darle tu vida a Jesús hoy. Levanta tu mano si hay alguien que le quiera hoy dar su vida. Ya los veo. Alguien aquí que no esté seguro de su salvación. ¿Qué te importa lo que opinen los demás? Hay alguien aquí que necesita levantar su mano. ¿Nadie? ¿Es neta? Ah, pregúntale al de al lado. ¿Estás seguro que te vas al cielo? Si no estás seguro, te acompaño. Y acompáñalo aquí abajo, aquí adelante, que no le saque. No te voy a vender nada. Quiero que recibas la salvación y es gratuita. ¿Entonces todos son de Cristo? ¿Ay, en serio? O sea, ¿no hay nadie que venga por primera vez? ¿Hay alguien que venga por primera vez? Eso, ándele, ahora sí te creo. Levanten bien su mano, no se hagan. Eso, muy bien. ¿Alguien más? Aparte de estas preciosas mujeres, las cuatro, muy bien. Ok, ¿alguien más que venga por primera vez? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Ok, estas cinco personitas preciosas y también esa mujer de atrás, vamos a orar, ¿te parece? Vamos a orar. ¿Tienen aquí, pastor, algún, les dan algún seguimiento, toman su teléfono? Más al, ok. Todos vamos a repetir con ellas, pero ustedes tienen que hacerlo en voz alta. Díganlo: Señor Jesús, te recibo como mi dueño, mi salvador, mi liberador. Perdona mis pecados y enséñame a caminar contigo. Perdono a los que me han herido. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Y cuando yo cierre mis ojos a esta tierra, quiero estar contigo en el cielo. Dilo fuerte: le doy la espalda a Satanás y al infierno y te recibo como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar. Lejos de tu hogar, vamos a cantarle al Señor con todo el corazón. Y medita en las palabras de este canto. Lejos de tu hogar, me aparté. Devolverme.
con Dios, a entrar en paz con Dios. Así es que ven, pasa al altar y yo te pido que conforme pases al altar tú le digas: Señor, yo te confieso que he estado enojado, he pasado por tragedias, he pasado por depresión y por responsabilidades, y yo te pido, Señor, que me ayudes. Esto es para toda la iglesia. Me gustaría orar por ti. Aquí está.